¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate. Y estamos en el mundo de las tinieblas este, que entramos en el anterior episodio. Y os cuento una cosa, bueno, básicamente ahora mismo hay dos opciones, ¿vale? Una de las opciones es acabar la serie en 7 episodios, 7 u 8 episodios máximo, ¿vale? Si no conseguimos acabar la serie en esos... Si no conseguimos acabar este mundo en 7 u 8 episodios, la alternativa es hacer un parón en la serie, que en caso de que se haya dado, se habrá dado ya con el anterior episodio, ¿vale? Es decir, que si esto lo estáis viendo justo después del anterior, el día después del anterior, quiere decir que he conseguido acabar la serie en 7 u 8 episodios y por tanto que la serie continúa y por tanto no hay ese parón. Y si... bueno, y si evidentemente no estáis viendo esto después, pues es que ha habido un parón y es que la serie va a durar pues más de 7 u 8 episodios. Son las dos alternativas que en este momento se manejan, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con este mundo oscuro, que parece exactamente igual que el otro, ¿no? Combates con espíritus. Lo que pasa es que los espíritus en el mapa se ven como oscuros. Por lo demás, no parece que haya nada raro. De momento vamos a continuar con este espíritu de agarre, ¿vale? Tenemos este espíritu de agarre ahora mismo. Y ojo, ¿qué pasa? ¡Hombre, Master Hand! ¿Qué pasa? Ah, vale, solo aparece Master Hand aquí. Ah, mira, pues eso nos facilita la cosa. Eso nos facilita la cosa bastante. Vale, tenemos dos caminos. Uno es por aquí. Que nos lleva aquí abajo. Vale, aquí abajo. Y sí tenemos aquí un espíritu. Tenemos a Samus Oscura con el espíritu de Gravity Man de Mega Man. Tenemos gravedad. Vale, gravedad. Vamos a poner antigravedad. Antigravedad. Vamos a poner cambio gravitatorio que no haya. Vale, antigravedad. Y el otro, pies ligeros. Pues el otro vamos a poner el de los especiales altos, que creo que nos puede venir bastante bien. Vamos contra este Samus Oscura. Contra esta. Vamos contra esta Samus Oscura, Gravity Man. Volvemos a ir sin gigante, pero bueno, en este caso es por la gravedad. Bueno, a ver porque me ha calentado ahí bastante. Me ha calentado ahí demasiado, quizás. ¿Lo podremos echar? Uf. Es complicado de echar. Casi me salgo yo solo, Es complicado de echar porque no es un escenario pequeño, ¿eh? Los márgenes son bastante amplios. Hola Samus, estás un poco pesado, ¿no? No me he fijado la potencia que tiene, pero un poco pesado. 65, 68. Vale, 50. Vale, ahí está, 32. Vale, otro más. 15. Ojo porque tiene el smash final, no me jodas. Vale, golpeado, vale, bien. Tenía smash final, cuidado. Vale, se ha complicado un poco este combate, ¿eh? No era fácil, No era fácil. Lo que tenemos ahí, si no me equivoco, es un dojo. Para variar. Para variar, casi no hay dojos, en este juego. En esta aventura, dojo de gravedad. Vale, tenemos un dojo de gravedad, pero no me interesa demasiado. Y aquí tenemos otro camino, ¿no? Esto conecta realmente con el camino anterior. Vale, pues vamos contra Master Hand. Ah, pues no es Master Hand, es Crazy Hand. Vamos, viene a ser lo mismo. Tendría que haberme puesto el gigante para meterle más, sinceramente. Fallo mío. Vale, Crazy Hand. No es Master Hand, es Crazy Hand. ¿Diferencia? En teoría ninguna. Hostia, que me estaba golpeando a mí. Madre mía, tampoco me ha quitado mucho, pero... Ojo. Está siendo un combate... Curioso cuanto menos. Vale, vamos a seguir aquí golpeando a tope. Vale, no sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho, pero ni caso. Vale, hemos golpeado ahí bien, Vale. Vale, estamos metiendo bien. Vale. Vale. Hola, Crazy Hand. Quiero reventarte. A ver si puede ser. Vale, igual las manos de aquí de la zona oscura se llaman Crazy Hand, ¿no? Puede ser, no lo sé.
Otra vez el terremoto este o lo que sea. No mete mucho daño, aunque lo parezca. Vale, está casi... casi listo. Y ahí está. Bien, vencemos a Crazy Han. El primer jefe, podríamos decir, de esta zona oscura. Vale, bien, está bien. Está bien. Vale, perfecto. Sumamos ahí esferas de habilidad. Bien, bien. Bien, estamos bien, ¿sabes? Pokémon Marshadow. No salen muchas Pokéball, la verdad, en los combates. No salen. Vale, vencemos a Crazy Hand y podemos continuar con nuestro camino. Sí, podemos continuar con nuestro camino, que es por aquí. Sí, solo tenemos este camino. Tenemos aquí a Rey de Dede junto con dos Pikachu con el espíritu de Krasco. Derrota al luchador principal para ganar. Vale, que irá por el Rey de Dede. Vamos a ponernos ya. Sí que sí, el gigante. Y con el gigante y los especiales aumentados más la plancha, aquí se puede liar, ¿eh? Aquí se puede liar. Vamos a por ello, tío. Rey de Dede. Hay que ir a por el Rey de Dede. Vale, Rey de Dede, lo enganchamos, ahí está, perfecto. 54. Y otro golpe más, fuera. Vale, bien. Bien, 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 Krasco. Ahí está el espíritu de 2 estrellas. Bueno, algún día conseguiremos... Bueno, ya tenemos el espíritu de 4 estrellas, de agarre y de defensa, ¿eh? Ya nos podemos quejar menos. Nos falta de ataque. Y nos faltaría uno neutro para no tener que estar cambiándolo, tío. Eso sería ideal. Vale, vale, vale. Esto está tapado por nubes, pero puedo... Vale, vale. Me lleva todo a hostia, tío. ¿Puedo ir por aquí también o qué? ¿Dónde me acaba de llevar esto? Vale, 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 vale. Voy a dejar de dar vueltas por aquí raras. Es un poco raro. Son un poco raros los caminos estos. Vamos a ir por aquí. El equipo Duo Duck Hunt. Son 5, ¿eh? Buah, con el espíritu de Wild Gunman. Tirador, invencibilidad temporal. Invencibilidad temporal no es algo que me guste. Empieza el combate con un 300% de daño. ¿Cómo? ¿Perdón? Vale, dime por lo menos. Empezamos todo, ¿no? Con 300% de daño, entiendo. Vale, 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 vale. Es en plan muerte súbita, ¿no? Un poco. Ah, que tiene invencibilidad temporal. Vale. Vale, 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 vale. Vale, está ese tío en medio. Vale, lo mejor es esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Buf! Se podría haber liado ahí, ¿eh? Vale. ¡Buf! Es un combate... quizá no demasiado difícil, pero sí peligroso. Sí que es bastante peligroso. Difícil no es, porque al final están todos a un toque. Si eres más rápido y golpeas antes, ganas, ¿no? Pero sí es un poco peligroso, ¿eh? Vale, venimos por aquí, tenemos este cofre y tenemos ese espíritu. Y ya acabaremos con esta zona de aquí de nubes, que es un poco rara. Pit, reflectante con espíritu de 3 tesoros sagrados. Vale. Pues nada, Pit de reflectante. Refleja los proyectiles. Pues no le vamos a tirar proyectiles. Le vamos a hacer planchas con Super Bowser. Con Bowser aquí, gigante. Vale, me ponen escenario aquí que no me mola demasiado, pero bueno. Vale, golpeamos aquí una vez. Vale, enganchamos otra vez. Le meto solo 21%, ¿eh? ¿Cómo se nota, tío? ¿Cómo se nota cuando tienen buena potencia, eh? Vale. Vamos allá, otro más. 70. He fallado. Se ha cubierto bien ahí, ¿eh? Vale, 84. ¿En serio se ha cubierto ahí otra vez, tío? Está pesado, ¿eh? Con cubrirse. ¿Otra vez se ha cubierto, tío? ¿Cómo lo hace, tío? Hace unas coberturas perfectas, tío. Pero bueno, ha caído igualmente. Espíritu de nivel 3. Neutro. Casi, casi. Si hubiese podido evolucionar ya, sí que habría sido perfecto. Pero no, no podía. Vale, terminamos con esta zona de nubes. No era muy grande tampoco. No había mucho que hacer. Y ahora, supongo que tenemos que ir por aquí para ir a la zona esta de los engranajes, ¿no? Vale, y ya por aquí continuamos. Y llegamos a otro espíritu más. Tenemos a Shake con el espíritu de Loki de Bayonetta. Vale, tenemos además un espíritu que beneficia, así que bien. Beneficia al agarre frente a la defensa que tiene Shake. Ah, el rival será invisible tras un tiempo. Pues esperemos que no llegue ese tiempo. Hola Shake, quiero reventarte, 33. No es mucho, 66.
Vale. Vamos a ir pegando aquí un poco a... A ver lo que pillo. Vale. Vale, bien, hemos golpeado sin ver. Hemos golpeado, esto estaba golpeando hacia arriba. Y ha aparecido. Agujero negro, atrae a los rivales que haya cerca de él. El agujero negro este... Para Peach, por ejemplo. Tirarle un agujero negro y... Y haberla alcanzado antes habría estado bastante bien. Pero bueno, no lo tenía en ese momento. Vale, dos caminos. Vale, vamos a pillar primero el cofre. Los cofres se ven como más oscuros, ¿eh? Puntos de espíritu, vale, bien. Vale, por aquí no puedo avanzar más. Así que tengo que ir por aquí. Y de nuevo empiezan las nubes estas y a llevarnos por caminos raros. Meta Knight, equipo Meta Knight. Cuatro de ellos contra el espíritu de Meta Secuaces. Vale. Es más por energía, vale. Bien. Bueno, bien no, tiene bastante potencia y son cuatro. Pero creo que podemos ir bien. Son cuatro Meta Knight. ¿Vienen los cuatro de inicio? No, solo uno. Vale, me lo imaginaba. Me lo imaginaba bastante. Vale, un golpe más, un golpe más. Vale, fallado ahí. Vale, increíble. He hecho el ataque hacia abajo. Y no he dado a nadie porque he chocado con eso de ahí arriba. Vale. No sé cuántos quedan. Vale, solo queda este con cuatro. Que sí, que dejes de tirar tornados ya, tío, que estás un poco pesado. Vale, fuera los Meta Knight, conseguimos el espíritu. Otro de tres estrellas neutro, tío. Bien, pero... Para mi gusto, insuficiente. Para mi gusto, insuficiente, tío. Podría haber estado mejor. Vale. Ahora... Bueno, de hecho, hemos venido por aquí. Tenemos ahora varios caminos, pero bueno. Primero vamos a ver esta zona de aquí. Pichu, XXL, Anfaro, suelo eléctrico. Vale, suelo eléctrico. Vamos a impedir eso. Y el problema es que nos quedamos sin el gigante, pero bueno. No se puede tener todo, tío. No se puede tener todo. Si te ponen condiciones adversas, pues... Es lo que hay. Es lo que toca. Pichu, XXL. A ver, no me mola nada este Pichu, eh. No, no me mola nada. Hostias, tremendo Pichu. Vale. Igualmente, por mucho XXL que sea, le vamos a meter bien, yo creo. Le vamos a meter bastante bien a este Pichu. Vale, ahí está casi hecho ya. Buf, si te llego a pillar, crack. Vale, lo he pillado ahí. Pillamos este escudo, perfecto. Y Pichu, ven para acá, anda. Ven para acá, sí, ven para acá, anda. Ven que te voy a echar. Uf, parecía que no, porque no había salido lo típico de cuando vas a echar a alguien del combate. Pero sí, lo hemos echado. Vale, vencemos y continuamos por esta zona. Quiero ver toda la zona esta de aquí arriba, porque ya estáis viendo aquí que hay muchísimos caminos. Vale, no puedo ir más, no puedo ir por ahí, ¿vale? Me meto directamente por aquí abajo. No sé, me meto por aquí abajo, es que aquí hay muchos caminos ahora. Vale, me meto por aquí abajo y esto nos lleva a la nada. Este camino de aquí nos lleva aquí, con este espíritu. Hay un teletransporte allí, no sé a dónde lleva. Mega Man, espíritu de Quick Man. De momento vamos a ir viendo lo que podamos. Ya con esto habremos visto dos de las zonas de abajo. Una estaba vacía, en otra solo está este espíritu. Vamos a ir viendo qué encontramos. El gigante, bueno, el gigante ahí está, ¿sabes? Hola Mega Man. Estás un poco pesado, ¿no? Hola Mega Man. Cae ya, ¿no? Un poco. Esto de los boomerang, tío. Hola Mega Man. Está pesado. Está pesado Mega Man, ¿eh? Sí, está pesado Mega Man. Le meto bastante con la plancha, lo que pasa es que no le estoy dando. Vale. Le he enganchado ahí unos cuantos boomerang, ¿eh? ¿Qué hace, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo he enganchado? Tío, si lo había enganchado a la plancha, ¿no? No sé qué ha pasado ahí. Vale, 22% ya con la plancha, venga, fuera. Combate... Combate raro. Este aquí con tantos boomerang, yendo y viniendo. Poco molesto el combate. ¿Por qué no decirlo? Sin problema, no hay ningún problema. No sé por dónde hemos venido. Vamos a volver por este, por ejemplo. Volvemos por este, que nos lleva al cofre por el otro lado. Vale, por este no tenemos que volver, este no nos lleva a ningún sitio. ¿El de en medio dónde nos lleva? Vale, el de en medio nos lleva aquí.
Y este nos lleva aquí, que sé de dónde hemos venido antes. Vale, vamos a entrar por este, por ejemplo. ¿Dónde nos lleva este? Nos lleva aquí, donde hay un espíritu por un lado y un... y un cofre por otro. Aquí va con ataque, vamos a cambiar la defensa. Vale, vamos bastante bien. ¿Y qué tenemos en el combate? Es más por energía, para no quedar al rival, reduce su energía a cero. El rival escupirá fuego y el rival será de metal. Radley de metal con el espíritu de Omega Radley. Vamos a poner el matametálicos, que creo que además ocupa solo uno. Matametálicos, aquí está. Vale, pues matametálicos y el anti... llevo antisuelo, antisuelo, ¿no? ¿Llevo antisuelo? ¿Me he puesto antisuelo? ¿Me he puesto antisuelo? No sé si me he puesto antisuelo, creo que sí. ¿Por qué me he puesto antisuelo? No sé por qué me he puesto antisuelo. Lo que estoy viendo es que está con el picante este. ¿Qué hace Bowser, tío? Es que Bowser hace cosas raras, tío. Bowser hace cosas raras. A ver, voy a cambiarme aquí porque... Hay suelo... No, no hay suelo eléctrico, tío. ¿Por qué tengo el suelo eléctrico? Vamos a ponernos el gigante. A ver, gigante y matametálicos. Así sí. Pero vamos, que lo de antes, no sé, Bowser ha caído solo. Y ya le había metido yo más daño que él, ¿eh? Vale. Ahí va una buena. Vale, vale, vale. Cuidado que mete, ¿eh? Vale. Mete también mucho por el picante, ¿vale? Porque no tiene todo el rato activo. ¡Tenemos espíritu por fin de 4 estrellas de ataque! ¡Gracias! 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 ¡Omega Radley! ¡Lo tenemos ahí! Vale, pues con esto ganamos bastante, ¿eh? Con esto ganamos bastante. Aunque ya veis que incluso con mis espíritus al máximo hay veces que tienen más potencia ellos. Ya ahí no termino de tener claro por qué. Y ojo que aparece un luchador oscuro. Primer luchador en la zona esta oscura. Lucina. Pues vamos. Pues vamos. Pues ok. Lucina, pues aquí tenemos a Lucina. Vale, supongo. Hola. ¿Puedes dejar de calentarme de esa manera? Madre mía, que me ha dado. Vale, ahí hemos dado fuerte. Y ahí si hubiese podido dar otro, pues habría estado bastante bien. Se tira para atrás y me ataca desde lejos, tío, con la espada. ¿Cómo ha hecho eso? No lo sé, no sé cómo ha hecho eso. Lucina, cae ya, por favor. Buf, se te llega a enganchar. Madre mía. Con las pistolitas ahora. Ahora lo ha dado por las pistolitas, que parece que tira burbujas de agua. O burbujas en general. Hola, adiós. Adiós, Lucina. Únete al plantel, anda. Lucina es una del plantel, no sé por qué aparece como personaje oscuro, la verdad. No conozco la historia de Lucina, así que no puedo hablar mucho. Entiendo que como personajes oscuros aparecerá, por ejemplo, Pito Oscuro. Aparecerá Samus Oscura. Y hombre, algún personaje más aparecerá, pero... pero claro, esos tienen sentido, ¿no? Dentro de lo que cabe. Si son personajes oscuros, pues es normal que aparezca. Estoy que no sé por dónde meterme. Nos falta un camino por ver, ¿eh? A ver, nos falta un camino por ver porque hay que llegar al portal ese de alguna forma. Este hemos quedado aunque sale por aquí. Vale, los tres primeros no son. Nos quedan estos dos últimos. Este nos lleva aquí a la zona del cofre donde realmente no se puede hacer nada. Es decir, que tiene que ser por este último camino. Bien. Vamos reduciendo posibilidades. Es por aquí. A partir de aquí, si entro por aquí, tengo que salir por aquí. No hay otra opción. ¿Vale? Y esto nos lleva aquí. Aquí hay tres caminos. Vamos a ir por aquí, por la derecha. ¿Vale? Y este es el que faltaba, que nos lleva al portal. Tenemos a Sei, que con el espíritu de Grey Fox. Vamos. No hay condiciones de suelo ni nada. El rival se moverá más rápido y aparecerán ayudantes hostiles. Vale, pues cuanto antes acabemos con Sei, antes dejarán de aparecer ayudantes hostiles. He cogido al ayudante, creo. Vale, he cogido al ayudante y he reventado a los dos. Perfecto. Grey Fox, 3 estrellas. No, ya tengo de 4, ya me da igual. Ya me da igual quién seas, ya. Tenemos de 4. No me sirves de nada. Tenemos aquí un teletransporte. Parece que desde aquí puedes regresar a la entrada. Vale, entiendo. Entiendo que si puedo regresar a la entrada es porque hemos acabado con esta zona. Vale, entiendo que sí. Pues parece que no es muy grande esto, ¿eh? Igual,
Igual no hace falta hacer un parón en la serie. ¿Quién sabe? Castillo de Drácula. Anda. Pues aquí vamos a tener algún luchador de Castlevania. Tenemos aquí el equipo Mewtwo, espíritu de Red Dead. Vale. Son 4 Mewtwos. Tenemos desventaja de tipo, pero tenemos mucha más potencia. No debería haber problema. El equipo Mewtwo, saldrán todos de una vez. Aparecerán poco a poco, ¿no? Todos de una vez. Ah, mira, que es por energía. Pues toma energía. ¡Pues toma energía! Todos de una, por mí, perfecto. Red Dead, espíritu de una estrella, nada. Nada. Continuamos en este castillo. No sé cuántos personajes de Castlevania hay. Tenemos a Simón, que es de Castlevania. No sé si habrá alguno más. ¿Qué hace esto? Yo le he dado, no sé lo que hace. Tías, esto es grande, ¿eh? La zona ha vuelto a su estado original. Yo no sé en qué estado estaba antes, la verdad. ¿Tenemos esto? Has obtenido una bala de cañón de plata, seguro que la puedes disparar con un cañón. ¿Qué será esto? No sé qué será esto de los cañones, pero tiene buena pinta. Wolf picante, espíritu de Hundum. Encaja, Wolf, Wolf con fuego, representando a Hundum. Sí. Bueno, ahí está Wolf a tope. Ahí está Wolf a tope, pero... Madre mía, 79 de un golpe. Y de otro golpe está fuera, ¿eh? De otro golpe estaba fuera, estaba clarísimo. Vale, bien. Vencemos a Wolf, nos llevamos el espíritu Hundum, que es un primario. Pensaba que iba a ser uno de apoyo. Pues mira, pues este, por ejemplo, le puedes meter evolución y le metes el Mega Hundum, ¿sabes? No sé. Vale. Hay como unos espíritus que no se pueden... contra los que no se puede luchar, o al menos eso parece. Ese cofre de ahí... No, desde aquí no puedo llegar, ¿eh? Desde aquí no llego. Simón de metal. Creo que te llevamos el matametálicos. Así que, perfecto. Nightman, espíritu de Nightman, de Mega Man. Vale, vamos a por él. Es más por energía otra vez. Y creo, si no me equivoco, que llevamos el matametálicos. Creo que no lo he quitado antes. Así que gigante, matametálicos. Deberíamos ir bien. Hola, Simón. Vale, ahí. Ahí te hemos enganchado bien. Adiós. ¿Habéis visto cuánto le he metido, tío? Le he metido prácticamente 100. Le he metido prácticamente 100, tío, claro. Con el matametálicos, que hace más daño a los metálicos. Y con el gigante, que es una locura y además que no tenía mucha potencia, pues... Casi 100 de daño le hemos metido de una plancha. Increíble. Le he vuelto a dar a la X. Vale, por aquí podemos subir. Y podemos activar esta palanca. ¿Qué utilidad tiene eso? Ah, pasar, vale. Que antes estaba cerrado el camino. Lo he hecho sin querer casi. Vale, Meta Knight, con el espíritu de cabeza de medusa de Castlevania. Tenemos a Meta Knight y a 5 Mewtwos. Ojo. Ojo a eso, ojo a eso. Es por energía. Te moverás más despacio y el rival descenderá lentamente. Derrota todo un ejército de enemigos. Vale. Pero son Mewtwos XXS, me los esperaba, Me lo imaginaba, porque si no iba a ser una locura. Vale. Van todos fuera de un golpe, Sí, ahí está, vale. No ha dado tiempo siquiera que me bajen el movimiento, que no sé cuánto tiempo tarda en activarse eso, pero... No ha dado tiempo siquiera. Pues bien, mejor. Mejor, tío, mejor porque hemos aprovechado y hemos ganado rápidamente el combate. Vale, dos posibilidades de nuevo. Podemos subir por aquí y coger esta bala. Vale, aquí arriba no podemos hacer nada más. Pues entonces, continuamos por aquí. Por estas otras escaleras. Que parece que sí nos conduce a un camino. Ahí tenemos un luchador. Y ahí tenemos un cañón que va a servir para reventar esto. Anda, ¿esto qué es? ¿En serio? ¡Hostias! No sabía que pasaba eso, la verdad. Bueno, tampoco nos va a hacer perder muchísimo tiempo, que estamos aquí al lado, pero... Pero no sabía, ¿eh? Simplemente me he acercado a ver qué pasaba. Y no pasaba nada bueno. ¡Bowser! Bowser con el espíritu de Bowsitos, tío. Mola mucho, ¿eh? Y esa skin de Bowser, ojo, ¿eh? Vale, tenemos suelo ígneo. Y es un combate difícil, que es de 4. Vale, a ver, suelo ígneo. Suelo ígneo hay que impedirlo. No vamos a poder llevar el gigante. Y aquí vamos a llevar uno de agarre, ¿verdad? Contra defensa agarre, sí.
Vale, pues contra defensa agarre, ya hemos visto lo que tiene, suelo estar en llamas, escupirá fuego y será más resistente al rival. Vale, pues Bowser contra Bowser, es un duelo, uno contra uno. Bowser contra Bowser, Bowser con skin de Bowsitos. O bueno, parecida a Bowsitos. Y vamos allá, vamos a por este Bowser. Vale, parece que metemos bien de daño, Metemos bien de daño y es un uno contra uno, no debería haber problemas para ganar, Vale, está con el picante ahora el rival, Que eso sí que puede molestar un poco más. Eso sí que puede molestar más. Porque me está quitando energía prácticamente todo el rato. Vale, ahí está. 57, Rival capacidad defensiva más alta. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias. Vale, ahora no tiene nada, ahora no tiene nada. Es el momento, es el momento. Es el momento de reventar a Bowser, 86. Buf. Otra vez capacidad defensiva alta y picante. Y el problema es que mete, el problema es que mete también, ¿sabes? Que tiene bastante potencia, ya lo hemos visto. Ojo, cuidado que lleva la espada esa, Ojo, cuidado que lleva la espada esa. Y no me gusta nada. Buah. ¿Vale? No sé por qué llevo una aura verde. O bueno, de colores claros. Vale, con la espada, le hemos metido ahí con la espada. Otro más, necesitamos otro golpe más de espada. No. La he perdido. La he perdido de cuidado, que como me golpeé me revienta, Vale, he hecho yo el smash antes que él. Vale, vamos a ganar por esto, Vamos a ganar por esto, hemos cargado los dos el smash al mismo tiempo, qué locura. Vale, pues, perfecto. Y tenemos el espíritu de Bowsitos de 4 estrellas de defensa. Ya teníamos uno de estos. Y ya que tenemos varios, ya hay que empezar a mirar las habilidades que nos proporcionan estos espíritus. Y bueno, cuánta potencia tienen a nivel máximo, también importante. Vamos a disparar aquí. Y ojo, porque tenemos aquí la posibilidad de conseguir otro luchador. Supongo que será el luchador de Castlevania. Ah, pues es Daisy. No sé por qué, estaba totalmente convencido de que iba a ser un luchador de Castlevania, pero no, es Daisy. Pues nada, pues vamos a por Daisy. Daisy, vale, Daisy. Vale. Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? No me lo esperaba, No me lo esperaba para nada. Vale. Un momentito ahí. 58, vale, lleva ya 58 de daño. Esto es el castillo de Bowser, ¿no? Creo que sí, creo que esto es el castillo de Bowser. Ahí le hemos metido una para echarlo, pero... Bueno, para echarla, pero no... No ha sido posible, Ahora sí, ¿no? 120. 135, hola. Adiós. Ha costado, ha costado. Pero conseguimos a Daisy, que es una plantel. No esperaba encontrar a Daisy, la verdad, aquí. Pero bueno, ya está. Otro personaje más, otro luchador más para el plantel. Vale. Y con esto vamos a continuar por el castillo, que todavía quedan cosas, supongo. Vale, podemos ir por arriba, donde tenemos un espíritu. Hay otro espíritu por allí, podemos ir por abajo también. Hay un espíritu y una palanca adelante. Supongo que esa palanca va a ser importante, así que vamos a ir por aquí. Equipo Ganondorf con... Espíritu de Funesto y Funesto Menor. Vale, derrota al luchador principal para ganar. Vale, parece que este va de morado y los otros van de verde. Hay que reventar al morado, Tiene 8900 de potencia, Ojo, ojo que no va nada mal. Y aquí ahora mismo necesitamos uno de ataque. El de ataque de cuatro estrellas que teníamos. Que acabamos de conseguir, vaya. Ah, bueno, que acabamos de conseguir. Este también lo teníamos, el de lleno. Bueno, vamos a poner el de Omega Radley, que tiene habilidad. Tiene habilidad, vamos a aprovechar para ponerlo y lo vamos a mejorar, evidentemente, porque si no, no... si no, no nos va a servir de nada. Vale, vamos a subirlo... Estaban en 8000 y pico de potencia, vamos a subirlo... Tampoco hace falta subirlo al máximo. Yo creo que así está bien, ¿vale? 93 y como van subiendo los espíritus de nivel, pues... Yo creo que con que esté al 93 vamos bien para este combate. Vale, vamos contra esto, contra un ejército prácticamente de Ganondorf. Hay que reventar al morado, quizá los demás son pequeños, Sí. Vale, los demás son pequeños, pero hay que reventar al grande. Vale. Están fuera, Está fuerísima. Está fuerísima, vale. Tenía bastante potencia, Tenía bastante potencia, pero no sé, no me han hecho mucho. Especial lateral sube. Ojo. Ojo, porque acabamos de conseguir un espíritu de apoyo
muy clave. Vale, muy clave, por lo menos en mi estilo de juego. Vale, igual. Igual no es tan importante, pero para mi estilo de juego, que usamos todo el rato la plancha de Bowser, pues es bastante clave. Equipo Mewtwo, otra vez Mewtwo, tío. ¿Aparecerá Mewtwo aquí? No sé, pero mucho Mewtwo veo por aquí. Espíritu de Inspire de Bayonetta, no sé. ¿Y qué podemos poner? Llevamos al gigante. Vale, el problema de este espíritu, que sí, que es de 4 estrellas y tal, pero solo tiene 2 huecos, ¿eh? Solo tiene 2 ranuras para espíritus de apoyo. Quizá nos conviene más el otro de 4 estrellas que tenemos, porque tiene 3. No sé, hay que mirarlo. No sé si tiene 3 el otro. No sé si tiene 3 el otro, pero es probable. Bueno, no han dado mucho problema. No han dado ningún problema, para ser más exactos. Bien, ok, continuamos. Seguimos a tope, tío. Tenemos otro espíritu aquí delante, que es Samus Reflectante, espíritu de Skullman. Ya hemos encontrado antes un Gravity Man aquí de Mega Man. Ahora encontramos a Skullman. Bastante cosilla también de Mega Man en este mundo oscuro. Ya no solo en este castillo. Vale, 140 de potencia. 140 de energía, quiero decir. 140 de energía, que no es mucho. Vale, combate fácil. Y sé que llevamos ya más de 30 minutos, pero vamos a terminar con este portal, ¿vale? Me gustaría terminar con este portal, ya que estamos. Porque no parece que quede mucho. Quedará un espíritu, quizá, antes un luchador. Sí, efectivamente, quedará un espíritu antes un luchador. Shake, con el espíritu de momia de Castlevania. Vamos, directos. Directos a por Shake, y después iremos con el último combate. Es contra el luchador, vamos a liberar un luchador nuevo. Hemos liberado en este mundo a Lucina, a Daisy. Y nos quedaría uno más. Nos queda uno más, que vamos a liberar ahora. Shake, fuera. Tenemos aquí, bueno, tenemos al espíritu de momia. No es interesante. Lo que sí puede ser interesante es el luchador. ¿Qué luchador será? ¿Será Mewtwo, tío? No descarto que sea Mewtwo. No hemos visto ningún personaje de Castlevania. Tampoco sé si hay alguno más. Anda, mira, que esto es más grande. Vale, pues entonces vamos a luchar contra este y nos vamos. Wario. Vale, pero esto no ha acabado, ¿eh? Esto no ha acabado. No descarto que aparezca Mewtwo. No esperaba a Wario, la verdad. No esperaba a Wario. No sé, me sorprende un poco, ¿eh? Me sorprende un poco que sea Wario, pero ahí está. Vale, 91. Este escenario de Wario... Vale, este no es el escenario de Wario que tiene las cosas especiales esas. Y la verdad es que lo agradezco, ¿eh? Me parece mejor eso. Madre mía, cómo lo he esquivado, ¿no? Venga, Wario, vete ya a tu casa, ¿no? Me molesta mucho, tío, cuando tienen ya daño alto, daño con el que muchos enemigos caen, y no caen, tío. Y no caen, me molesta mucho. Wario se une al plantel. Es el último luchador de este episodio, y parece que el castillo que... Bueno, daba por hecho que estaba acabado, ¿no? Parecía al final, pero no, se ha abierto ahora de repente unas escaleras aquí dentro de la torre. Y nada, parece que esto continúa, que esto es más grande. Y lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás.